¿Dónde está Santiago? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que tuvimos acá en esta primera mesa una gran oportunidad para entender como los diferentes formatos que podrían existir para crear proyectos de bienales que pueden surgir de investigaciones o pertinencias locales, pero se vuelven claramente algo más abierto, experimental o de vida, un poco al final con la Bienal Tropical. Es interesante también hablar como de las posibilidades de entenderlas como en los mecanismos de producción a la vez, ¿no? Como claramente la Bienal de Pontevedra teniendo como un presupuesto, pues me imagino que en comparación a otras bienales no sería tan grande, pero ver las proporciones y las dimensiones de operar. Magali también, aunque no lo recalcó, hablaba de que realmente la Bienal de Panamá fueron solo 14 artistas y tenía como un presupuesto específico por proyecto, entonces también como se posicionaba como bienal, pero realmente era, digamos, pequeña en el formato, ¿no? De lo que se entendía por la Bienal, y claramente la Bienal Tropical, pues, como lo vimos, cabía en un carro, ¿no? Muchísimas gracias, sobre todo, fue interesante, muy importante entender un poco de dónde viene como el interés de Pablo y la historiografía que ha creado sobre el arte y el campo artístico y la historia del arte en Puerto Rico en su condición sociopolítica. Yo tengo aquí unas preguntas y también una, tal vez como, como para relacionar un poco el mismo título de la Bienal de Santiago, que no hablaste un poco, de dónde viene Utrópicos, ¿no? Porque de alguna manera esto es como la utropía que logró ser realidad, podría ser una posibilidad de esta forma de operar. No la tienes que corregir, es más que todo que nos aclares de dónde viene el título. Y de una vez te pregunto, y en relación para conectar a Magali, se me hizo también muy interesante cómo en la Bienal de Santiago en Pontevedra había esta inserción en el Museo Histórico, ¿no? Y la imagen que nos mostraste eran ruinas romanas. Claramente, en el Caribe y en Centroamérica llegó el Imperio Romano, ¿no? Entonces era interesante ver cómo llegaba el Caribe. Aló, ya. Cómo llegaba el caníbal a esta narrativa oficialista o fundacional occidental que es las ruinas romanas, ¿no? Si había como ese interés por insertar la Bienal de el Caribe y Centroamérica en, así como en esta historia mesiánica, por así decirlo. Bueno, hay una cosa, al hacer el PowerPoint hice como un resumen para ir como mucho más rápido, pero en el Museo Histórico, en la parte arqueológica, había otra inserción que era muy decisiva, que era el trabajo de Nadine Ospina, que realizó justamente en Costa Rica para un proyecto en Teorética sobre distintos aspectos. Bueno, sabéis, el trabajo de Nadine utiliza elementos precolombinos o estructuras de esculturas o cerámica precolombina realizada con las mismas técnicas que realizan los traficantes de piezas falsas, pero insertando elementos provenientes de la cultura popular global. Pues unas orejas, una de las piezas era una esfera Dikis, que es una cultura del oeste de Costa Rica, de la zona del Pacífico. Son unas grandes esferas, y a estas esferas les puso unas orejas de Mickey Mouse. Entonces se insertó una de estas grandes piezas de esfera Dikis junto con los restos romanos, y también se insertaron en la zona de joyería celta una serie de joyas que realizó Nadine Ospina inspirándose en piezas del Museo, del Museo del Banco de la República, del Banco Nacional, piezas de oro donde aparecían, bueno, son
murciélagos, había una serie de murciélagos que tenían o bien las orejas de Mickey o la nariz de los Simpson, ¿no? Es decir, que había todo ese tipo de inserción, estaba también acompañada con esta otra inserción de Olmo Blanco, que es un artista gallego, y que lo que seleccionamos de su trabajo, aquel que tenía unas connotaciones como de geometría que podían encontrarse tanto en el mundo preclásico griego como en el mundo africano, en el mundo incluso precolombino o de los indios del suroeste de los Estados Unidos, ¿no? Entonces había ahí como un juego también de humor. Y la idea de utilizar ahora el museo en Ciudad de Guatemala es poder hacer una lectura distinta de ciertas obras que hemos seleccionado. Hay que decir que muchas de las piezas o algunas de las piezas de la Bienal no son la última pieza del artista. Nunca me ha interesado el hacer una Bienal con las últimas piezas de los artistas, sino con aquellas que tienen una significación especial y que pueden ayudar a comprender tanto un tema como un contexto. Y en Guatemala, cuando visité este museo en compañía de Adrián Lorenzana, quedé fascinado por lo fuera de tiempo que era este museo, por la conexión que se podía establecer con la propia versión de la historia de Guatemala. Eso sería una versión oficial. Y entonces comentábamos el otro día, es un museo, por ejemplo, donde no está Rigoberta Menchú, que es un premio Nobel de la Paz, y solamente hay otro premio Nobel guatemalteco, que es Miguel Ángel Asturias. Y que, sin embargo, Miguel Ángel Asturias está en un dibujo colgado en una pared, un dibujo como ampliado, y donde en el museo lo que hay es una visión rancia de la historia, una visión donde están los objetos, donde no hay una interpretación. Y me parecía que las piezas de algunos artistas, como por ejemplo Moisés Barrios, sobre el tema del banano, se trata de unas piezas que realizó ya a final de los 90, que son unas acuarelas donde además hay una intervención en papeles legales. Son acuarelas que están pegadas sobre papeles legales. Está el tema de papeles legales guatemaltecos. Durante la guerra, bueno, hubo destrucción que incluso, bueno, el hecho de encontrar papeles legales de propiedades, etcétera, disponibles en mercados, y que él pudiera utilizar estos papeles, ya denota una situación de quiebra. Y y estas piezas, de alguna manera insertadas dentro de esta historia lineal, un poco ingenua, naif, del Estado-Nación Guatemala, podían aportar realmente otra visión, una visión crítica. Lo mismo con algunas piezas de Aníbal López, la pieza 30 de junio, estamos estudiando el modo de colocarla junto a una serie de fotografías ampliadas de principios de siglo donde aparecen ciertos desfiles militares, o la pieza donde Aníbal López fotografía un lacandón, que sería un... que fue, digamos, hay una historia en la que Monforte Toledo lleva en los años 30 un grupo de lacandones para ser expuestos, de indios lacandones, que eran los últimos indios de la selva del Petén, que vivían ocultos y sin contacto con la civilización, y los lleva a una feria o una exposición internacional que organizó el dictador Ubico en el año 37. Lo que es curioso es que Aníbal López recupera esta historia para plantear en la actualidad una situación que es sangrante y que es ese lugar, cuál es el lugar de los indígenas en el país Guatemala, en la cultura Guatemala, en todo esto. Insertándolo en el museo, de repente esa pieza adquiere otra dimensión, permite leer tanto la pieza como el contexto de relato, historia, de otro modo. Por eso me insertaba como meterlo. Y por último, el título Utrópicos. Bueno,
de alguna manera el U, la U anterior a trópicos, lo que hace es hacer que sea que no existen, unos trópicos inexistentes. Había también una voluntad de crítica a la utopía, crítica a los trópicos, y había una intención de plantear la Bienal como un estudio, como una investigación sobre Centroamérica y el Caribe, estableciendo una visión hacia la región como productora de, como una región productora de cultura y productora de pensamiento. Por eso nos basamos mucho en lo que podían ser figuras como Glissant, Frantz Fanon, Stuart Hall, es decir, y todo eso recogía también el pensamiento artístico. Por ello, lo que queríamos era romper de alguna forma con una visión condescendiente con lo exótico. Con la historia, digamos, no hacer digamos, una inserción en el Museo Histórico, sino tomas un punto de partida específico, ¿no? Como una referencia histórica, y logras a través, como vimos en la presentación, cómo los proyectos de los artistas crean unas narrativas que van cruzando esa historia mesiánica, ¿no? Por historia mesiánica, yo creo que algunos de acá tienen muy en mente como a lo que se refía Benjamin por el problema de entender la historia, de como si la historia fuese el paso de las, ¿cómo se llama? De pasar el rosario, de tener un rosario y tocarlo pepa por pepa. ¿Sí? En cambio, entender un poco la experiencia de la historia como esa experiencia transhistórica, transversal, que por el medio de los proyectos de los artistas nos están llevando como a otros campos, ¿no? Sí sería interesante como cómo fue esa relación, un poco que nos hables de... un poco sí, en general, de la experiencia de cómo crear una Bienal a partir de un fetiche histórico, ¿no? Creo que voy a retomar lo primero que dijiste, que nos va a conducir a esto en relación al formato de la Bienal, que efectivamente, sí, creo que sí pasemos rápido sobre eso, pero una de las... Es decir, cuando me encontré delante de esta situación, creo que una de las primeras cosas que me vino a la mente, bueno, es obviamente qué significa una Bienal, ¿no? Y qué es una Bienal, y normalmente si se piensa en una Bienal, se piensan en 120 artistas, es una cosa como, ¿no? Y presupuesto, etcétera, etcétera. Y entonces iba yo como palomeando, y obviamente lo que iba viendo es que absolutamente todo iba en contra de lo que podía ser una Bienal tradicional, ¿no? Es decir, todo eran, sabiéndolo fríamente, todo podía parecer como una limitación, ¿no? Entonces, pues dije, tan fácil como voltear las cosas y hacer que todas estas limitaciones jueguen a mi favor, ¿no? Que ahí fue, bueno, esto de en vez de 120 artistas, que siempre es un problema y un atolladero y una cosa como completamente histérica, pues trabajemos con, deliberadamente con 16, y trabajemos con estos que no van a venir, etcétera. Pero sí también llegó un momento en que me cuestioné si el propio formato al que estaba llegando en realidad no era más el formato de una exposición tradicional temática, ¿no? Y creo que sí, de alguna manera. Es decir, ahora, con la distancia no sé si fue bueno o malo, y creo que tampoco importa, ¿no? Es una cosa como muy, muy rara, quizás por el hecho de que casi todas las piezas fueran comisiones, podría acercarse más a un formato de Bienal o no. Es decir, pero volviendo a esto, creo que, es decir, era imposible no hacer referencia a toda esta especie de background histórico de alguna manera, pero en la exposición como tal eso nunca quedó visible, ¿no? Y creo que hubo varias razones. Es decir, siempre en esta conversación con Walu, igual siempre me decía que Panamá es un país que no tiene memoria, ¿no? También porque es un país muy joven, etcétera. Como sea, existe el Museo del Canal de Panamá, que tiene, bueno, cualquier cantidad de información, fotos, efímera, objetos, maniquís, vestidos, etcétera. Entonces también hubiera sido muy redundante de pronto, ¿no? Como traer toda esta información a colación. Y en sí la exposición creo que, o sea, eran las piezas que se generaron tal cual, ¿no? Es decir, era, digamos, puro arte contemporáneo, y eso fue. Sí, con algo de información hicimos una,
mini guía fotocopiada, es decir, otra vez como muy, muy limitado, que fue realmente esto como iniciativa de Mónica, para que sí efectivamente se pudiera transparentar, digamos, toda la investigación que había habido detrás, ¿no? Es decir, yo estaba también un poco con la idea de otra vez, por yo venir de fuera, que muy seguramente muchos de estos datos ya eran como muy conocidos para la población local, y luego me fui enterando de que probablemente no, ¿no? Y no sé, yo creo que también, digo, depende mucho siempre del, pues de la exposición y del tipo de exposición que estés como concibiendo. Yo creo que en este caso no hubiera sido correcto, otra vez porque se hubiera volvido muy literal y muy redundante meter todas estas referencias históricas, pero en cambio en el catálogo sí me pareció que era como el lugar para hacerlo y para explayarse y para expandirse y generar otro tipo de documento, ¿no? Que pudiera ser casi como una especie de segunda parte a la exposición. Es decir, que si son, yo creo que es también otra cosa, es el, para mí los catálogos no deben de ser nada más como el registro de, sino creo que, o sea, hay que aprovechar que es otro tipo de vehículo para que tenga otro tipo de circulación también del proyecto, y creo que eso también sí fue algo que pensé muy deliberadamente desde muy al principio, es decir, o sea, el catálogo, por lo mismo de lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, dónde se sitúa dentro de este circuito internacional de bienales, dentro del circuito internacional de las artes, o sea, Panamá es un centro completamente descentrado, ¿no? Es decir, será el cruce de caminos de norte, sur, este, oeste, flujos millonarios de dinero, pero está completamente al margen de alguna manera, ¿no? Entonces, digo, para mí lo lógico también era que el catálogo pudiera precisamente cumplir con este tipo de función, es decir, que circulara aunque fuera después, pero que circulara. Es decir, y ahí es donde está el es decir, son estrategias muy, muy sencillas, pero creo que son las que hay que vale la pena agarrarse de ellas y explotarlas lo más que se pueda, ¿no? También recalcar que puede ser el catálogo o el blog, ¿no? Porque lo impresionante de la Bienal Tropical era que después el formato del blog se convierte como en ese campo también de que exista la Bienal de alguna manera. Para hablar un poco con Lisette, creo que fue muy importante haber traído la obra de Melo y del proyecto de Acre, también un poco para relacionarlo ayer cuando teníamos la mesa sobre artistas y prácticas en relación a que llamamos idiosincrasias contemporáneas indígenas, como la descripción del panel, en donde justamente la Bienal se lanza a un territorio que tal vez podría estar próximo a las realidades que de alguna manera estamos describiendo ayer, que no nombramos en este caso indígenas, pero logramos de haber encontrado un artista bruto, ¿no? Un artista que se había autoinformado, sin escuela, sin referencias, y esa era un poco como la fascinación de este artista que claramente, por lo que vimos, iba más allá de la artesanía porque estaba creando de alguna manera cierta mirada hacia ese contexto. O también relacionándolo a la charla al final de cómo la historia del arte existe, donde existe la interrogación de la mirada de un artista. Claramente lo que vimos en las pinturas de Melo es que es un artista en mitad del área del caucho, en la selva, que está interrogando la mirada, ¿no? Sería interesante como un poco relacionarlo aún más como a las discusiones que hemos tenido o hablar más de la experiencia. Não é propriamente uma pergunta, mas você me faz pensar em outras bienais. Ai, tu me hace pensar em outras situações de bienales em que aparece esse outro, né? Porque aqui estamos no limite entre, porque nós não somos exóticos porque estamos falando de tropical desde dentro, não desde fora. Pero es exótico hablar de tropical, ¿no? Y en las otras bienales siempre encontré unas salas especiales o salas reservadas para el arte naif o el inconsciente o el popular o entonces líneas cruzadas con el expresionismo. Assim como a arte e ciência, a arte e tecnologia, assim, parte assim, de um núcleo que era, assim, quase uma isla à parte, não?
Lo que fue interesante para mí en términos de colocar Hélio Melo en el listado de artistas y no hacer una sala especial con Hélio Melo era devolverle su grado de contemporaneidad. O sea, o que é a contemporaneidade? Era algo que, incluso en los seminarios de Roland Barthes, eu sei que Agamben tem um livro muito mais famoso hoje do que Barthes, pero já estava planteada essa questão, esse problema com Barthes, de quem sou contemporâneo? Era uma pergunta que Barthes se fazia. E isso faz parte um pouco de uma fantasia que temos. Eu, às vezes, me sinto contemporânea de Janis Joplin. É uma... Eu quero e pronto, não? Eu posso ouvir uma música de Janis Joplin e sentir que somos contemporâneos. E então, Hélio Melo entrou assim como que uma linha... Isso, falando de Benjamin, acho que temos um conceito muito interessante que é um conceito histórico de intensidade e não de linearidade, de cronologia. Então, o contemporâneo para mim era o que é intenso. Em que momento eu posso identificar linhas de intensidades. Então, o encontro com Hélio Melo, eu estava fazendo uma investigação para outra exposição e lo meti dentro porque eu senti que necessitava assim ter uma plataforma internacional. Creo que isso é uma boa introdução um pouco a lo que nos trajo Pablo al final. Porque se me hace que de alguna manera las relaciones que tienes con los artistas, no solamente con este proyecto, sino con algunos anteriores, es un poco como incentivarlos a tal vez estar más cerca de Melo, como parece como de desaprender muchas de las representaciones, movilidades de ese campo artístico que está más cercano a aquella coleccionista o los coleccionistas que estabas describiendo. Y empezar a cuestionar esa mirada, ¿no? O a ser intenso, como dice Lisechi, ¿no? Que lo contemporáneo es lo que es intenso y hay como, siento como que hay una pulsión en el proceso de esta Bienal Tropical frente a eso. Como, te daría como un poco más la palabra para hablar un poco de ese, como de ese proceso, de cómo lo ves y esa apropiación de lo tropical y lo exótico que lo tomas como lo deformas y lo vuelves como te empoderas de alguna manera. Bueno, muchas preguntas, pero sobre la, no, sobre la manera de trabajar, creo que era una respuesta a una situación muy específica local que, que los artistas decían: aquí no pasa nada. Entonces, si aquí no pasa nada, bueno, vamos a hacer que suceda algo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo con lo que tenemos a la mano. Si lo que tenemos es vegetación y piñas, bueno, que sea eso. Si tenemos ciudad y que sea, no era tanto, creo que no era un problema de forma, sino de fondo, ¿no? Vamos a hacer y al hacer ahí cuestionamos y al hacer pero no vamos a estar ahí sentados quejándonos de que nada está pasando. La otra cosa que quizás era importante que no mencioné es que obviamente que esa Bienal está autofinanciada por los artistas, ¿no? Que no, con eso no quiero decir que estoy a favor de que no se le pague al artista, que no se le pague pero que hay momentos donde funciona esto que llamamos, y viene un poco de Roberto Jacobi, la economía de la amistad. Él lo llama la tecnología de la amistad. Yo aquí lo llamo la economía de la amistad, y es esta manera de hacer que las cosas funcionen. O sea, si hubiera habido un presupuesto, el presupuesto hubiera sido mínimo de, no sé, $15,000 entre vuelos, viajes, de catálogo, alguien haciendo el internet, producción, qué sé yo. Entonces, era una manera de demostrar que se pueden hacer cosas, no de otra manera, pero también para usar este modelo para cuestionar los modelos reales, ¿no? Entonces, crear estas cosas que parecen no reales para que tengan una incidencia en el mundo real, ¿no? Y que quizás se vuelvan más real que lo real, ¿no? O sea, quizás se vuelvan más real que la trienal poligráfica, por ejemplo, ¿no? Disculpa, yo quería hacer un adendo.
En el seminario que dedicamos al Acre, invitamos a Marina Silva. Y Marina Silva en este momento era ministra del Medio Ambiente y estaba entrando en colisión con los niveles de autoridad del partido de Lula, de trabajador, ¿no? Y lo que fue increíble es que así, en el ámbito del seminario, lo que discutimos fue cómo un conocimiento local, por ejemplo, de los indígenas, podría estar a servicio de un conocimiento científico. Y esto porque hay una universidad que se llama la Universidad de la Floresta y que trabaja con todos los microorganismos y el ecosistema y que toma del indio las informaciones todas y transforma eso en patentes, etc. Entonces hay muchos intereses en la floresta, como todos aquí saben. Y lo que fue un poco engraçado, que ya chistoso, que divertido, que discutimos después, 2 años después, Inti y yo, es que Marina Silva se convirtió en una candidata a la presidencia de la República y llegó al tercer lugar y, en suma, yo podría decir que tuvo un rechazo muy fuerte, mucho más porque su alianza verde era una alianza también con las fuerzas evangélicas y ella representaba entonces una causa ambientalista asociada a una moral que está creciendo, acho que en toda la América Latina, que son las iglesias evangélicas. Entonces fue chistoso, tal vez o no, perceber cómo en 2 años la situación de Marina Silva había cambiado para nosotros como intelectuales, así de mirar a Marina Silva como una figura heroica, que era una guerrera y, en fin, compañera de Chico Méndez y todo en la selva, etc., y que después no logra dar a su plataforma política una dimensión mayor. Me parecía importante situar eso. Bueno, yo quiero abrir al público para que tenga la oportunidad. Jonathan, hagamos una cosa como por tiempo, ¿por qué no las recogemos unas 3 preguntas y contestamos? Pues está más fácil decir. El micrófono, a él. Ah, Jonathan, tú primero. Ah. Este. Hola, muy, muy bonito todo. Mi primera pregunta es bastante específica. Más duro, volumen. Para Magali, yo quisiera saber dónde se puede conseguir o visionar el video de Michael Stevenson. Realmente me gustaría que se pudiera presentar acá y todo, porque es un video que me impactó a mí y a mucha gente, muchos panameños. Él viene de un lugar muy remoto, o sea, Nueva Zelanda, o sea, más remoto y lejano que Panamá no puede haber, y llegó a comprender y a entender la idiosincrasia panameña y la complejidad de su historia de una manera muy, no sé cómo, amorosa, o sea, no sé cómo explicarlo mejor. Y cuando yo me metí en la sala a ver quién pasaba por ahí a ver el video, y es un video largo, son como 20 minutos, la gente se quedaba ahí viéndolo entero, y todo tipo de gente. O sea, la gente de clase popular que quizás, o sea, eran los que limpiaban el museo porque no entra mucha gente ahí, y doñas de la aristocracia, que normalmente temas así de complejos de historia les aburren porque están entafiladas o algo así.
Entonces quisiera saber, yo sé que ingresó a la Biblioteca Nacional, ¿no, Walu? O sea, forma parte de la colección de la Biblioteca Nacional, el video, ¿no? ¿O está en proceso? No está hecho. Bueno, pero ¿dónde se puede ver? ¿Si hay que contactar al artista directamente o si es parte de una biblioteca donde se puede comprar? Realmente se los recomiendo, si ella tiene como un dato, ¿dónde? Que lo bajen o lo compren. O... En mi bolsa y ahí. Este... Les paso un catálogo para que al menos lo vean, no se lo roben. Pues pasa dos si quieres que no se lo roben. Pues digo, el problema es que es, digo, pues es obra de arte, o sea que, digo, para verlo hay que verlo como, como obra de arte, es decir, es forma parte de una economía de la que todos formamos parte y bueno, él de eso vive y no puede andar como que circulando la pieza nada más, ¿no? Es decir, sí ha circulado, yo creo que la puso en, ya no me acuerdo ahorita, Inti la vio porque, bueno, él vive en Berlín, de hecho no vive en Nueva Zelanda. Entonces, Inti lo vio, digo, estando con él, etcétera. Yo creo que la puso, no sé si en alguna otra bienal se lo pidieron, creo que la Bienal de Atenas, no me acuerdo ahorita bien. Ha estado como un par de eventos en Europa. Yo lo puse en la Ciudad de México, hice una micro, cuando estuvo el catálogo, hice una micro presentación en un espacio que es literalmente como de este tamaño, pero fue una de las piezas que puse, es decir, y ha ido como de boca en boca. ¿Sabes? Entonces no es este, digo, pues no es muy fácil de acceder ciertamente, pero pues otra vez es una obra, sabes, que no yo sé, digo, cualquier galería en general te manda exhibition copies, sabes, que supuestamente tienes que regresar, en general nunca la regresas y no pasa nada, es decir. Pero yo, digo, pues eso, tengo yo una copia del Año del Caldo en mi casa, pero no ando viajando con ella tampoco, ¿no? Es como, digo, se lo he pasado a un par de gentes cuando les platico y tal, y ya. Pero digo, es más bien a ese nivel. De pronto, para también volver más compleja la pregunta, o sea, yo me pregunto, obras que claramente se vuelven como casi como patrimonio, porque hablan de una memoria específica que claramente hasta la fecha ningún artista, antropólogo, historiador ha hablado sobre el Shah en Panamá de esa manera, como cómo ese material se puede convertir justamente en herencia, ¿sí? Y o realmente dónde está circulando, ¿sí? Quería contestar lo de la copia para la Biblioteca Nacional. Bueno, me acaba de recordar que Michael Stevenson había quedado en entregarnos una copia sin subtítulos, porque la versión que se presentó en la Bienal tiene subtítulos en inglés. La voz salía en español, pero los subtítulos estaban en inglés. Y él quería que la copia que se queda en Panamá fuera solo en español, sin los subtítulos en inglés. Entonces, eso todavía dependemos de que Michael nos mande esa copia para la Biblioteca Nacional. Segundo, quería mencionar que para los que no puedan ver la obra, que son muchos, el texto que se dice en ese video está íntegro en el catálogo. Así que se puede leer y el catálogo sí está disponible, está a la venta. Vamos a incluso a tratar de dejar unas copias acá en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo para que también esté disponible acá en Costa Rica. Quería decir una cosa sobre el catálogo, Magali. Tú hablabas del formato de la Bienal y qué podía ser o no ser y qué tanto cabe dentro del formato de las bienales actuales. Me parece que han hablado mucho sobre educación como parte del rol de la Bienal. Santi ha hecho énfasis en la parte formativa, educativa, etcétera, y creo que con el catálogo que se hizo, con el texto tan valioso que hiciste, la investigación y todo el material que está dentro, estamos contribuyendo a la educación. Y curiosamente no estamos solo educando artísticamente, estamos educando en el campo de la historia, que es muy importante en este momento en Panamá, en el que incluso se está discutiendo en la Universidad Nacional si eliminar la Facultad de Historia. Entonces, la Escuela de Historia. O sea, es un tema muy importante. Y si a través del arte educamos dentro del campo de la historia, pues mejor, ¿no? O sea, estamos llegando a la gente a través de diferentes circuitos. Buenas tardes. ¿Te puedes presentar, por favor? Mi nombre es Omar Revillas. Quiero hacer dos preguntas, pero estamos de acuerdo en que el modelo de Bienal debe ser cambiado, o sea, ya un modelo decimonónico no tiene sentido.
pero lo que veo que aquí en la presentación de hoy, en las exposiciones de hoy, hay dos visiones de curaduría. Y eso es lo que a mí me parece más importante. Es decir, hay una visión de curaduría donde el curador establece sus propias narrativas, sus propias preocupaciones, independientemente del quehacer artístico, y eso lo vemos claramente reflejado en la de Pontevedra y en la de Panamá. Porque, por ejemplo, ayer veía un video en Discovery Channel sobre Panamá y el ganador de uno de los premios Nobel de Ciencias, el descubridor del ADN, que fue altamente reconocido por Bill Clinton de la Universidad Smithsonian, habló de que Panamá es, las investigaciones más fuertes sobre el ADN se están haciendo en Panamá, por la gran biodiversidad. Panamá no solamente es el canal, o sea, porque si América es un cuerpo, el vello púbico queda en Panamá, y entonces hay riqueza, hay placer, hay todo eso, porque la unión entre Centroamérica, entre Estados Unidos y Norteamérica, ese paso es como el cuello, es liso, no hay absolutamente esa riqueza. Entonces Panamá no es solamente eso, aquí hay dos visiones de curaduría donde el curador establece sus propias narrativas y pone a los artistas a hacer el mandado, a hacer la función, el empeño de la narrativa que el curador quiere. Y la otra, vemos una posición en Lisette y Pablo que de una u otra manera tienen más en cuenta las narrativas del otro, es decir, las narrativas del artista. El artista, hay una dialogía un poco más abierta, se ve claramente en los guiones que ellos establecieron, que son guiones mucho más flexibles, porque en un guión inflexible, pues tal vez Acre no hubiera aparecido en la Bienal de Sao Paulo. Entonces, aquí en el fondo lo que hay que hablar es que también qué tipo de curaduría frente a las bienales hay que hacer. No es el tipo de bienal, estamos de acuerdo en que hay que cambiar las bienales y el modelo de bienal, sino el tipo de curaduría. Yo creo que no hay un tipo, o sea, para empezar, no hay un tipo de curaduría, como no hay un tipo de arte contemporáneo. Es decir, hay 80 maneras de hacer arte contemporáneo como hay 80 maneras de hacer curaduría. Es decir, ahí cada quien se va como localizando. Ahora, obviamente, digo justo lo que decía hace rato. Es decir, efectivamente yo tomé una postura en el momento que ellos me invitan. Dije, a mí lo que me interesa tratar es el canal de Panamá, la zona del canal, etcétera. Es decir, eso no quiere decir que yo haya hecho el canal y entonces yo les impuse tratar el tema de la zona del canal. Es muy distinto, es decir. No, no, esa gente interesada. Pero ellos también, ¿me explicó? Es decir, si a ellos no les hubiera interesado, yo creo que me hubieran dicho, chao, o sea, usted haga lo que usted quiera. Y es decir, simplemente así se plantea, y creo que cualquier curaduría se plantea de tal manera. Es decir, si uno, igual que cuando uno hace arte, es decir, si uno hace una mala obra de arte que está como resuelta de antemano, pues la obra se va a quedar probablemente en un cajón. Si uno plantea una mala curaduría, que para mí es exactamente eso que tú estabas diciendo, es decir, planteas un escenario que está resuelto de antemano, pues va a ser una mala exposición y probablemente los buenos artistas te van a decir gracias, no. Es decir, creo que, y sí tienes razón, es decir, estamos viendo aquí modelos curatoriales muy distintos, pero creo que esa es la joya y esa es la riqueza. Es decir, qué aburrición que todos estuviéramos haciendo el mismo tipo de arte contemporáneo, escribiendo el mismo tipo de textos, el mismo tipo de exposiciones y el mismo tipo de bienales. Es decir, creo que lo interesante de aquí es que cada quien trató de acoplarse precisamente a una serie de parámetros que ya estaban presentes ahí, y tratas de forzar la cosa de una manera u otra. Digo, otra vez, nadie está, yo no creo que ninguno de nosotros estemos pretendiendo ni descubrir el hilo negro ni aportar una solución, y el día que se aporte una solución nos morimos de aburrición, o sea, modelos de nada. Así que creo que lo rico es precisamente que cada quien trate de hacer lo que pueda y aporte un granito de arena. Es decir, aquí no hay ninguna, no hay soluciones, y de verdad el día que tengamos soluciones en arte, en curaduría, en literatura, en lo que sea, nos vamos a morir de la aburrición. No sé. Yo solo quiero comentar que, de hecho, muchos de los artistas que participaron en la Bienal ya habían hecho obra que tiene que ver con la zona del canal, con el canal, porque, obvio, es como
una cosa que es muy central a lo que es Panamá. De hecho, muchos de esos estudios ADN tienen que ver con el hecho de que en Panamá se estudia la precipitación, o sea, los niveles de precipitación, precisamente porque el canal necesita agua de lluvia para funcionar. Entonces, esos centros de investigación están ahí por la misma razón que se hizo la Bienal, de cierta manera, sobre el canal. Y la otra cosa es que, en términos de la relación que tuvieron los artistas con Magali, a la hora de desarrollar el proyecto, fueron meses de intercambios de emails, algunos más que otros, pero realmente un diálogo, pero real. No es que ella vino dos semanas y ¿por qué haces esto y otro? Y después dos meses después un emailcito por aquí, por allá. No, realmente tira, jala, no sé qué. Y incluso conversaciones entre varios artistas, no solo sobre sus propias obras, sino sobre, o sea, como realmente como conversaciones por email, obviamente, pero... Y no me parecía para nada inflexible. Muchas personas sí se quejaron, otros artistas, no voy a mencionar nombres, ¡ay, qué aburrido el canal! Pero luego tú ves ese libro y hay una cantidad de información ahí que nadie sabía. O sea, o muy pocas personas que no estaban para nada ligadas al ámbito del arte, que terminaron participando en seminarios y otras actividades paralelas que no se han mencionado, que ocurrieron, que fueron muy importantes durante la Bienal. Una exposición de fotografía sobre arquitectura y urbanismo que ocurrió dentro de la zona, que es única en el mundo, precisamente por la manera en que estuvo armado ese proyecto, megaproyecto, que corta a través de todo, ¿no? Todos los ámbitos, política, sociología, todo lo que quieras. Luego una serie de intervenciones, seminarios y charlas de antropólogos, escritores, educadores, activistas, sobre que es rico unir como esa, traer a esa gente a la mesa de diálogo y no solo estar un poco de artistas aquí mirándonos el ombligo siempre, porque yo siento que como artista yo funciono mejor y como persona si estoy leyendo textos de otras disciplinas, o sea, eso es como que, entonces yo siento que era importante que alguien viniera y dijera, ay, qué interesante. Eso está muy interesante, que ustedes tengan este canal y esta historia. Y los panameños siempre es como... No, hay una... Para terminar, y esto con la eliminación del Departamento de Historia, eso es muy panameño. Nosotros en el himno hay una sigla que dice es preciso cubrir con un velo el pasado, el calvario y la cruz. Eso es parte del himno panameño. Todos los lunes tú cantas esa vaina así, es preciso, o sea, under the rug. Y lo que vino Magali y hizo es sacar esa alfombra y que mira lo que usted tiene abajo, todo ese poco de cucaracha y sucio. Entonces, yo creo que estaba bien. Yo es que había una cosa que no he entendido muy bien, la cuestión. No he llegado a entenderla del todo. Pero bueno, quería comentar que, por ejemplo, en Pontevedra, curiosamente, recogimos dos piezas que se montaron originalmente para la Bienal de Panamá. Una fue Fiebre, de Donna Conlon, que la insertamos, perdón. Pero ella lo hizo como quiso hacer en la Bienal de Panamá, pero hizo el guardafrío. Sí, había una, bueno, pero nosotros digamos que lo que hicimos fue recoger esa pieza que ya había estado en la Bienal de Panamá, y porque nos parecía una pieza que había como que reconsiderar, meter en contexto, que era necesario volverla a ver. Y sí, es cierto que Donna Conlon en esa... ahora no veo a Donna, pero... allí. Que en esa segunda versión, digamos, hubo un espacio frío justamente para dar realmente la sensación de fiebre. De hecho, el título de la pieza es Fiebre y remitía a la sensación de malaria. Otra pieza que nosotros recuperamos de ese de la Bienal es la de Humberto Vélez, que has sacado, para integrarla en el espacio de Archivación, que era el espacio donde estaban reunidas la parte de performance, ¿no? En realidad, y eso lo hicimos, bueno, estuvimos valorando también la de Cuara, pero escogimos finalmente una pieza que era muy parecida de Mauricio Esquivel, que es un artista salvadoreño y que ha trabajado también con los cuartos de dólar, recortándole el águila y, bueno, con distintos montajes. En realidad, la idea de
de la Bienal en Pontevedra es muy distinta de la Bienal en Guatemala, y yo creo que tampoco tiene nada que ver con la Bienal que hizo Magali. Yo creo que son tres situaciones distintas, porque la curaduría, cuando se plantea como investigación, acaba siendo una reflexión sobre el contexto, y por eso es muy difícil que haya dos tipos de evento igual. Digamos que hay modelos que apuntan más hacia lo espectacular. Yo creo que eso es algo que en ninguno de estos casos hay. Es decir, yo creo que nos hemos querido distanciar de esa espectacularidad o sensación que, bueno, yo llamo a veces, bueno, una obra o una bienal túnel de la bruja, que es donde entras y es como un Luna Park donde hay cosas así que te subes, mueves, tal. Y yo creo que nos distanciamos de ahí, y hay una cosa de humor en la Bienal Tropical, pero el tipo de planteamiento que en cada una de estas bienales es como intentar atrapar el contexto, ¿no? Trabajar con el contexto, dialogar con el contexto. Por eso la idea de exposiciones y de recopilar también trabajos anteriores, no necesariamente presentar el último trabajo, eso permite, yo creo, una mayor libertad. Yo creo que es un trabajo que requiere más esfuerzo, pero más que adaptar, mi sensación es que yo con las bienales aprendo mucho, porque me obliga a conocer no solo los trabajos de los artistas, sino lo que hay detrás de los trabajos de los artistas, que es esa parte de investigación que te ayuda a comprender de dónde surgen las obras, ¿no? Por eso, en realidad, el trabajo de curador es más un trabajo de establecer conexiones de conceptos y conexiones visuales, y de conceptos con conexiones visuales. Es decir, ese tipo de cruces que es lo que hace el trabajo de curador un trabajo sobre lo simbólico, y es por eso que se requiere una enorme complicidad con el artista. Trabajas con el artista. También quería acrescentar que yo incluí el ACRE, pero yo fui llamada de curadora autoritaria e inflexible a sí mismo. Entonces, depende también de contextos. Así, aquí, tal vez para ustedes, yo hice un recorte de mi mirada, y ACRE está presente, pero los otros artistas, de todo modo, yo pienso que es importante decir que la curaduría es una selección y es un recorte. Y cuanto mejor el recorte, mejor la exposición. Eso es mi punto de vista. Entonces, las exclusiones hacen parte, mas muy felizmente, afortunadamente, hay otra bienal que viene después y hay otro curador. Y ahí sí, sí pasa. Bueno, vamos a terminar. Pero antes... Hay una pregunta del chat. Ah. El chat. Marcos Lora Reed pregunta directamente a don Santiago: ¿qué presupuesto tiene la Bienal de Pontevedra? El presupuesto es 300.000 euros, y hubo después un fundraising con instituciones y agencias para llegar a 450.000 euros. Gracias. Bueno, yo quería cambiar un poco la dinámica, y es tal vez abierta, y vamos a terminar. Está dirigida realmente como a los artistas locales aquí en Costa Rica, porque, como dije en un momento de esta intervención, una de las razones por las cuales decidimos también hacer esta mesa es pensando que el formato de bienal que existe acá está más cercano al Salón del Siglo XIX, en donde se presentan artistas, más no hay un proyecto curatorial que podría ser interesante abordar, no únicamente por un curador, tal vez por los mismos artistas que podrían generar algo, y si no llegara a ser posible entrar a esas dinámicas que claramente son estructuras de poder local, tal vez lo interesante, lo que nos trae Pablo León, es que hay posibilidades paralelas de producción, de inventarse formatos que no necesariamente pertenecen a los que
conocen hasta ahora o los que se han establecido ese campo. Jonathan, no. Vamos a hablar con... esto puede ser una discusión como muy abierta que seguro la podemos llevar más hacia el almuerzo, pero si hay alguien como un artista local sería interesante que en su perspectiva no tiene que decir como una opinión específicamente, sino reaccionando a los formatos que vieron, algunos formatos en que incluso están geográficamente cercanos. Panamá es vecino, y más sin embargo, de nuevo insisto que la mayoría de las personas que están acá o los estudiantes de Bellas Artes no fueron, ¿sí?, a esa Bienal, pudiendo haber, ¿sí?, realmente tomado un bus o algo, ¿no? Quien quiera reaccionar, y de nuevo insisto que se pueda discutir algo. Hola, mi nombre es Paulina Velázquez. Y sí, en relación a lo que hablaron de las diferentes propuestas de las bienales, me surge una pregunta que creo que es pertinente respecto a la Bienal Centroamericana que va a ser en Panamá, respecto a cómo se está pensando ese modelo, ¿verdad? Ya que se están introduciendo alternativas que me parece que enriquecen el intercambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a encajar eso en la Bienal próxima? Tal vez, como está alguien de Panamá, pueda... No sé quién pueda responder. Ah. Podría decir que estamos un poco en suspenso por el momento y no me corresponde a mí hablar de la Bienal de Panamá, de la Bienal Centroamericana en Panamá. Yo podría decir la experiencia nuestra en Nicaragua que a partir de la Bienal de la BAVIC 7 de noviembre de 2010, cuestionamos mucho el modelo y la forma como se ha venido organizando. Un aspecto muy difícil de manejar es que es una bienal financiada por la empresa privada. Y los criterios son distintos, hay mucha divergencia entre los artistas, los coordinadores, quisiéramos que fuera de otra manera. Hemos venido insistiendo en la curaduría que se hace necesaria y no hemos podido tener éxito ganando esa partida. Entonces, los artistas son seleccionados en las bienales locales o en las selecciones locales, pero no hay un hilo conductor entre los temas que se van a presentar para la bienal, pues obviamente no hay una curaduría. Nosotros convocamos a la bienal en Nicaragua para la octava bienal nicaragüense, nombramos un jurado o un comité curatorial que es María Llovino, María José Chavarría, la curadora de aquí del MAC, y Emiliano Valdés, nuestro amigo querido Emiliano de Guatemala. Hicimos una convocatoria abierta, como ya hemos venido haciendo las últimas dos ediciones, de presentar la carpeta. Lamentablemente, lo que recibimos, pues los materiales que recibió este comité curatorial fue muy variado. Habían carpetas muy buenas, pocas, pero la mayoría eran débiles. Entonces, este comité curatorial recomendó hacer una serie de talleres para fortalecer el conocimiento teórico de los artistas. Y eso lo hemos venido desarrollando. Desde octubre del año pasado ya se han dado 5 talleres con curadores internacionales, con artistas. Estuvo Martín Bonadeo de Buenos Aires, que hizo un lindísimo trabajo, un lindísimo taller, que los artistas quedaron muy, muy satisfechos. Faltan todavía 2 talleres más y se va a hacer la convocatoria. Pues esperamos recibir las carpetas en junio
para hacer un nuevo intento y ver si se puede montar la exposición en septiembre, que ya sería donde se escogerían los artistas que irían a la próxima Bienal Centroamericana. Gracias. Voy a cerrar el día porque ya nos tenemos que ir a almorzar, perdón. Sí. Es que nos vamos a extender demasiado. A ver. Súper corto, por favor. Bueno, lo que pasa es que Juanita tocó un tema que creo que es importante. Hace un momento, Santi indicó que, bueno, soy Adrián Lorenzana de Guatemala y precisamente trabajo con la Bienal de País, que es la contraparte guatemalteca que colabora con la BAVIC. Esta es la tercera Bienal que va a ser curada con un curador internacional invitado, pero es la segunda vez que ya no hay premios, porque en la primera de ellas todavía se dieron premios y eso eran premios de adquisición, que entonces era una cuestión que a la hora de que se escogían los tres primeros premios, luego las menciones honoríficas, las primeras dos, eran las que completaban la selección. Actualmente ya no existe lo de los premios, pero era tan terrible porque entonces la fundación se quedaba con las piezas y los artistas tenían que hacer otras piezas nuevas para la Bienal del Istmo, y eso era, yo creo que esta es lo que tenemos que considerar, ese discurso centroamericano del que están ustedes hablando ahora. Eso es bastante importante establecerlo, porque como dice Juanita, cada una de las bienales de los grupos que escogen tienen criterios diferentes, entonces no hay una, digamos, la representación de Guatemala el año pasado fueron las piezas de los artistas con las que participaron en la Bienal de Guatemala. Este año esperemos que no sea así. Gracias. Muchas gracias. Mira, es que tenemos, perdón por interrumpir, es que Tania Bruguera va a estar en Skype y si le cambiamos la hora no nos va a dar el tiempo. Quería agradecerles a mis ponentes, yo creo que fue supremamente interesante y creo que además de la discusión que tuvimos ahora en relación a lo que podría pasar acá, creo que sí hicimos historia de alguna manera de haber reunido estas cuatro voces de curadores que han curado bienales muy interesantes en general, en la historia de las bienales en general. Y muchísimas gracias.